Mira, sí, sí. Cristina Mediero. Cristina Mediero Hola. Esto es un guión, ¿sabes? Es parte de un guión, nos queremos mucho. Ah, bueno. Sí, ¿sabes? sí, sí. Es todo amor, es todo bueno, amor, una cosa... está todo escrito, ¿sabes? Está todo sí, escrito. Sí, sí. Sí, sí. Pedro es que el tema de la improvisación no lo llamo ya. No, no sé. No es una cosa bueno, no... pues eh, extendemos la alfombra roja, por favor, Pedro, apártate de ella. ¿eh? extendemos como digo la alfombra roja para nuestra invitada de hoy Cristina Mediero que es actriz y bueno con ello seguimos repasando pues el plantel de, de estrellas de, de nuestro entorno más inmediato de Jaén la provincia eh, hemos invitado a, a Amada Santos hemos eh, hablado con otros verdad actores actrices y directores y, y hoy le tocaba a Cristina es cierto que ya ha pasado por estos micrófonos no recuerdo si en Almas de butaca creo que en Campus Vita Est o en algún programa que otro. Y, y bueno, el caso es que recuperamos su presencia aquí. Además, eh, le agradecemos, te agradecemos que estés aquí porque sabemos que tu agenda es muy, es muy apretada. Bueno, gracias a vosotros. Mm. Vamos a empezar, eh, como se suele decir, desde el principio, ¿verdad? Con preguntas eh, más generales. Eh, el cine, el teatro, porque tú también has hecho teatro, evidentemente. Sí, y hago. Efectivamente. Eh, digo, historias que... Que cambian la vida, que de hecho están orientadas a visibilizar qué es la existencia, por qué derroteros eh, va, eh, nos cuenta historias de personas, pero de alguna forma también a los actores y a las actrices, e incluso a los directores o directoras, también les cambia la vida en un momento dado, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, pues en, en el corto de las sobrinas de Valerie, que no sé si lo habéis visto. Sí, 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 sí. sí. Bueno, cada vez que tienes que prepararte un personaje, pues hay que investigar sobre ese personaje, yo aprendo muchas cosas y lógicamente eso me cambia la forma de ver las cosas y por lo tanto la, la vida. ¿no? Y en este pues aprendí mucho lo que era el manifiesto de yo no tenía ni idea quién era Valeria Solana, eh, eh, que los extremismos en ningún lado son buenos, ni en uno ni en otro. Luego, bueno, pues en la obra de teatro de Salvajes y en agosto, pues te vas dando cuenta de que los líos familiares pasan en, en muchos sitios y que, y que a veces es incluso mejor explotar que, que guardarse las cosas, ¿no? Mm. Y sí, sí, claro, todo, todo va formándote como persona y como actor. Eh, le vamos a comentar a Carlos Aceituno que si decide filmar eh, la segunda parte, tiene un candidato perfecto aquí en Pedro Cortés para, para ser encañonado, ¿verdad? Ajá. Ser secuestrado y ser sometido a esa, a esa tortura. Este, sí, este hombre, ¿verdad? Pero, este hombre. pero con cariño, por favor. Tú no has visto las sobrina Valerí, ¿verdad? No, no, no. Bueno, pues lo tienes en, en los estantes, ¿verdad?, de, del Videoclub García. Sí, video ahora. Sí, ahí está, ahí está, ahí efectivamente. Está. Bueno, yo yo vi, yo vi este, este cortometraje. Eh, desgraciadamente, eh, como jurado, ¿verdad? Después lo he podido ver ya como espectador, pues saboreándolo de otra forma. Y es cierto que, que llega, que llega muy, muy dentro. Además con unos planos, primerísimos planos tuyos, en los cuales hay que, hay que dar la talla, ¿eh? Fue duro y de hecho con la sobrina me ha pasado algo que no me había pasado con ninguna cosa y es que, bueno, tampoco había hecho ese tipo de papel, siempre hacía pues papeles de, de, de alguien más dulce, menos, y aquí es que hago de mala, mala y loca. Mm. <laughs> y entonces me pasó que cuando lo vi no me reconocía, de verdad que no me reconocía. ¿Cómo puedo poner esa cara y esos ojos y esa...? Sí, me sorprendió, no me había pasado nunca. Mm, y con sí. armas en mano, además. Sí. Armas que en este caso no son armas de mujer, son reales. De verdad, reales, ¿no? ¿no? Son sí, de verdad, sí. o sea. Mm. Cosas en así, fin, un en Cuchillo, bazoca, Telecinco, cosas, cosas así, ¿no? <laughs> vale, vale, Cristina, eh, ¿sigue siendo tan difícil, de verdad, dar ese, ese salto a bueno pues a la pantalla mainstream? Eh, por parte de actores, actrices eh, profesionales, digamos, e incluso gente amateur dentro del ámbito de la escena aquí en Jaén? Bueno, es que es difícil no solo a en Jaén, es difícil en general. Y si me preguntas en concreto en Jaén, que todo el mundo piensa, hay que ver que estando aquí en Jaén, como pues mi experiencia personal es que no. Porque la gente de Jaén que quiere dar un paso más está yendo a Madrid, está haciendo cursos, está buscando representantes. Y al final lo más importante es que estés en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Cualquier persona puede verte en cualquier momento. Hoy en día, gracias a internet, hay muchísimos castings que se publicitan, con lo cual puedes mandar tu propio videobús por correo y te llevan a Sevilla, a Madrid, como te quieran a ti, te quieren a ti. Entonces, yo incluso he trabajado mucho más y he hecho películas, incluso televisión, eh, estando aquí en Jaén, subiendo y bajando, que, que estando allí viviendo en Madrid. No, no, no tiene por qué... O sea, que en la época de la globalización eh, podemos afirmar que cómodamente... Sí. Se puede trabajar desde casa. Efectivamente, se puede. Hay que hacer cursos de vez en cuando allí, pues para tener contactos, conocer, pero que no es necesario estar allí todos los días. Es más, es mucho más fácil eh, destacar aquí y hacer trabajos de calidad aquí y bien pagados aquí que allí. Hmm. Como por ejemplo Agosto, es una obra que no hubiéramos podido hacer en Madrid jamás, y yo no hubiera podido hacer de Bárbara allí jamás. Cristina, te voy a hacer una, una pregunta fuera de, fuera de guión, ¿verdad? Y además yo creo que es la habitual pregunta que se suele realizar. No me caracterizo yo por eh, abundar en preguntas, digamos, eh, muy habituales, pero en definitiva hay que realizártela porque acabamos de hablar de un tema que yo creo que entronca directamente. Es la pregunta mil y una veces mm, realizada. ¿Ayuda una cara bonita? ¿Se suele plantear así? Yo creo que sí. Que por desgracia. Depende del caso, pero en muchas series así de, de gente joven y tal, sí es sí, importante. Luego, no, luego hay actrices que no son maravillosamente guapas y son buenísimas actrices y triunfan mucho, como Blanca Portillo o Carmen Machi. Pero depende de para qué público sí. Pero ojo, luego eso tampoco es muy bueno, porque de repente te empiezan a dar mucho cuidado. Te encasillan en sí. quizás. ¿no? Y ya nadie te... es muy difícil que por mucho que tú te lo ocurres, si te encasillan como el guapito, y de hecho le pasa a compañeros con los que he trabajado que son guapos y que han empezado en la televisión por guapos, y luego es muy difícil que nadie te tome en serio, ¿eh? Y ellos luego ya quieren luchar por, por defender esa faceta de actor y... Eh, casi que no, o sea que ayuda a trabajar al principio, a ganar dinero, pero luego no estoy yo tan segura y tú te sientes más cómoda eh, con directores que te permiten ese margen de opinar acerca de tu papel sí uh, yo soy actriz que me gusta que me dirijan no sé sí si es verdad y me gusta que el, actor, eh, que el director tenga las cosas claras para que me las haga ver a mí claras y todo tenga una coordinación pero creo que tiene que ser un tándem de las dos cosas es muy importante que yo pueda opinar porque si hay cosas que no me cuadran mmm, necesito que decirlas y si hay que cambiarlas porque pues se puedan cambiar para que el trabajo Esté bien. Pero luego hay. O sea, he tenido experiencias en las que el director no dirigía nada y todo ha sido un caos. Un caos. Porque al final cada uno actúa como cree que debe. Y luego, pues, a nivel interpretativo, eso no hay por dónde cogerlo. Los actores al final estamos mal. Porque no. Porque tú intentas hacer lo que puedes, pero no, no hay un equilibrio con el guión y con el montaje que luego va a haber. Y con. Entonces es importante, muy importante las dos cosas. Mm. Una pregunta así, sotoboche. Eh, ¿Cómo te sientes cuando te dirige tu. Amado. También, también esa pregunta me la hace mucho. Sí. Es una cuestión pues, de pareja ya casi, sí. ¿no? Fuera de, de los estudios de rodaje. Abandona el estudio, además, en este caso, Carlos, que ha venido con, con Cristina. Decía que, que se convertirá en conversación normal, ¿no? Y. Sí, sí. Normalmente, a ver, eh, bueno, a para mí es una experiencia buena, no por nada, sino porque Carlos es muy buen director. Mm. Entonces, de sea de paso, ¿eh? es verdad, entonces para mí es un lujo trabajar con él, aunque sea mi marido, y, y es verdad que, que es de las personas que mejor me dirige. Además, él me conoce y sabe cómo, cómo sacar lo, lo bueno, entonces para mí es una experiencia buena. Lo que pasa es que también, claro, tenemos mucha confianza, y ya esto que comentabas, un director que te dejo opinar, a mí es que me dejo o no me deje, yo con él opino. Si sí me parece claro. bien, si sí me parece mal, es como entonces claro, eso a veces se, se convierte en, en más tensión de la cuenta, pero bueno. Y además si te quiere cabreada para el rodaje igual, como en el anuncio, te deja un post-it en el frigorífico y dice, no hay nada para cenar, ve tú a comprarlo, ¿no? Sí, sí, no, pero sí sabe. Me lleva, me lleva al límite, pero en el buen plan del trabajo, ¿eh? De mm. hecho, en las sobrinas de Valerie la parte del final. Me, me bloqueé porque él quería una cosa, yo no sabía si iba tal y, y lo hacía y lo hacía una vez y otra y otra y él supo reconducirme perfectamente, fue un momentazo increíble hasta, hasta que consiguió lo que él quería y cuando terminamos dije, pero si es que mira que eres bueno, ¿eh? de verdad, es, es un lujo. Mm. ¿Y en este momento, acotación? <laughs> Se miran ambos. Oh, ha sido súper bonito. Yo, pero de total, hecho, Pedro, me, me emociona un poco. Sí, sí. has llorado. sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Pedro, eh, como veo que estás ahí, ¿m? como el que va de copiloto y va como frenando y va como conduciendo y también quieres tú participar. Bueno, participar. Yo es que me quedo con las ganas de ver la cara de loca. ¿A qué? La cara. Ah, no, pero tienes que ver el eh, Claro, no, de claro. no pero verlo. no es lo mismo verlo en la tele. Que verlo en pero hombre, no puede, no puede, sí, puede pedirle claro. que se meta en el papel. Claro que puede. Que no, ahora mismo te pongo yo una cara de loca, claro no hay puede. problema. No, pero pero si sí. me prometes que vas a ir a alquilar el corto Vale. Sí, sí, claro. vale Trátate. ¿Vale? Que, que lo tiene ¿sabes? ahí Juan con Juan todo García. su cariño. Vale. 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 Venga, te pongo cara de loca. A ver. <laughs> convincente, ¿eh? Hostias. Bueno, no me he aguantado Por... la mirada ni un segundo, Como ¿eh? No, 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 Como para no pasarse no, 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 ni un pelo. No, no, ¿eh? no. Y, y además uno está acostumbrado a loco y fíjate, ¿sabes? Sí, sí, es verdad. O sea, no, no lo habéis visto, pero me me hago encima. Mm. <laughs> Oye, mmm, Cristina, ¿tú eres más de mmm, tablas de, de escenario de teatro o eres más de plano cinematográfico? Bueno, esta pregunta también me la hacen muy a menudo y siempre... Vaya poco original estoy siendo sí. No, 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 sí, no, no pero, bueno, pero es, es normal. Años, ¿eh? yo, yo me conformaría con que se entendiera, ¿sabes? Para ti es <laughs> mucho. Ya. Sí, no, pero es muy, es muy normal que la gente quiera saber si, si prefiere cine o, o teatro. Y siempre contesto lo mismo. Para mí las dos cosas son tan, tan, tan tan distintas que depende del momento necesito una a la otra. Eh, me gustan las dos, es que no puedo comparar, no tiene nada que ver. El proceso de personaje es totalmente distinto, en teatro los procesos suelen ser muchísimo más largos, el personaje evoluciona incluso a lo largo de, de las funciones, de los meses, de la gira. En, en una película el proceso es mucho más corto, la peli muere mucho antes, y, pero también es mucho más intenso. Mm, en, en cine tienes que, um, que trabajar ciertas cosas como, como la mirada, que es algo que en teatro no se puede trabajar. Y en teatro hay que trabajar otras cosas mucho más fuertes como es, bueno, en mi caso yo siempre intento trabajar la organicidad dentro del tener que proyectar, que es una cosa que no es tan fácil. O sea, el, el ser orgánico, el ser natural, teniendo que proyectar para la última fila, no es, eh, bueno, pues hay, hay muchas cosas que, que hacer. Luego también es cierto que en teatro me han dado mucho más la oportunidad. Trabajo muchísimo más en teatro y me gano mucho la vida en teatro y me dan mucho más protagónicos en teatro que en cine. En mm -hmm. cine, quitando la peli que se estrena en marzo de Juan Antonio Anguita, 12 días, eh, es cierto que he tenido papeles mucho más pequeñitos. No he podido desarrollarme como a mí me gustaría, entonces pero aunque yo sé que a ti no te gusta hablar mal de, de nadie dentro de este de, dentro de este ámbito cinematográfico <laughs> en público efectivamente siempre siempre hay que decir la verdad y por lo tanto si nos situamos también en ese estante de, del Videoclub García sí. y miramos hacia la izquierda, creo yo, hacia la derecha, justamente pegado al mostrador, están las sobrinas de Valeria. Y, y yo creo que por ahí también anda mmm, al esa lado, otra al película lado. al lado, ¿verdad? Justo al lado. Asesinos Inocentes, la sí. cinta de Gonzalo Vendala. Te decía que por más que el papel sea un poquito más secundario, le das sopas con onda al resto, que son Hoy. personajes más superficiales. Hoy. Son menos trazados y más Gracias. de diseño, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco eso, pero no dejo de ser en esa peli la amiga de la prota, o sea que al final. Eh, y de hecho, incluso ahora, que está maravillosa, pero es una magnífica actriz, Aura Garrido, y una persona maravillosa también. Eh, incluso el personaje de Aura y el mío, yo creo que las chicas somos un poco. Es una peli de chicos. Sí, total. Las chicas estamos ahí un poco ahí, pero vamos que si no hubiéramos estado tampoco hubiera pasado nada muy allá con la trama. Es un poco Fast and Furious, pero pero en español. ¿eh? Ahí... Pero pero está muy bien y os recomiendo también, bueno no sé si me vas a preguntar más adelante por la peli, pero de verdad que la veáis, ¿eh? Porque es. Sí, una... yo te voy a preguntar por la experiencia, ¿verdad? Por... Sí. Que digamos es una Así especie que... de, no sé si de, hemos hablado antes de, del salto, ¿verdad? Uh -huh. Al mainstream. Esto ya es jugar con cartas de oro, ¿no? Y con ases. Sí, fue, hombre, ha sido mi, mi película más grande, claro. Una peli distribuida por Filmax, una peli de presupuesto muy grande. Y, y bueno, pues sí, la peli mejor de la que he estado. Y la experiencia, pues fue, yo lo recuerdo con un cariño que te puedes imaginar. Lo primero que grabé en Sevilla, que a mí Sevilla me gusta. Y además, para grabar, me gusta, es muy bonita. Y, y luego hicimos piña con, con los compañeros, con Marc Iglesias, con, con Aura, con, con Javier, con Luis. Eh, éramos nos lo pasamos muy bien fue muy divertido no no hubo momentos de, de mal trago ni nada quitando que rodábamos por la noche alguna vez yo en el en las semanas que estuve rodando una semana fue de noche y eso lo llevo yo a regular uh -huh. sí porque me duermo <laughs> tienes que estar toda la noche trabajando las ocho horas de noche y dormir durante el día y eso era lo que peor bueno eso puedes hablar con Pedro ah. que tiene estrategias ah, tú para, para uno, sobrevivir ¿no? en nocturnidad, sí, sí. verdad? Luego, sí, luego fuera de mí creo que no quiero dar más ejemplo sí, a los niños. Sí, Puedes hablarle a, a Cristina, Mediero De ese proyecto que nunca llegará a cuajar a buen seguro. Vaya, eh, que... que es el de los de verde. Los ¿no? de ver... Bueno, vamos a preguntarle ¿Qué? a Cristina. Cristina, imagínate ¿Qué? que de repente ves el título de esa película o protopelícula o infrapelícula. Eh, protopelícula. Proto los los de, verde. de verde. ¿Qué imaginas? Se me han venido a la cabeza superhéroes, no sé por qué. <laughs> Bueno, como, bueno. como cuatro superhéroes hombre, vestidos Hombre, un poquito subidos sí que están, ¿no? Sí, se viene muy arriba, sobre se todo viene los que muy tienen arriba. bigote. Sí, sí, es verdad, <laughs> se viene es verdad. Muy <laughs> no tengo ni idea. Los de verde... Cuéntale un poquito a Cristina, hombre. A ver si así nos escuchan más y si Cristina hay <laughs> bueno, a gente pongo, muy apañada. O Carlos, imagínate Carlos ver, Aceituno dirigiendo los de verde. Lo veo, ¿eh? Lo veo, ¿eh? No, no lo veo. No es mal, no es mal guión, <laughs> ¿eh? Lo veo, porque tiene un toque a, a lo Tarantino y a lo Carlos Aceituno, este sí, de los sí. de verde. Carlos te está escuchando también. Será un poco... Esto es un poco la sinopsis, ¿no? Entonces, tenemos... Cuatro jóvenes en un coche, borrachos, evidentemente, <laughs> y van por una carretera perdida por la noche. De repente, una luz. Fosforescente. Van borrachos Y mucho miedo, mucho terror. De repente mucho miedo porque no saben lo que. Es. Hasta que paran y se encuentran con los de verde. Y le dicen algo así como. ¡Soplo está aquí. <laughs> Los de verde. <laughs> pues, bueno, pues mira, en... Si hay... Sí, en, en el video. De eh, pues, no creo, no creo que Juan, no creo que Juan caiga tan bajo. No, no creo que. Bueno, oye. ¿sí? Yo creo que en, pues, alguna, en, en alguna pantalla de marca que, blanca. Que lo ponga en el suelo si quiere. Sí, sí. <risa> <risa> que No tengo problema. <laughs> de esterillo. ¿sí? sí, 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 de, 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 de alfombra, de lo que quiera. <laughs> Oye, algún día vamos a hablar con, con Juan, porque sí, él yo. tiene una, una teoría súper especial de cómo es la gente cuando entra o traspasa el umbral del videoclub, cómo sabe él si va a alquilar, si va a preguntar y no va a alquilar, si va a alquilar y va a dejar a, a de ver la película, si se va a quedar <laughs> con la película. Lo, lo sabe todo. Claro, son <laughs> a muchos años, de objetos, hombre. Claro. Yo creo que, que ya habrá aprendido a leer entre líneas todo, ¿no? Hmm, esos guiones, ¿verdad? Eh, ocultos antes has hablado de, de la mirada en el cine y, y evidentemente tú serás de las que creen en el potencial de esta mirada. ¿no? sí la mirada lo es todo todo de hecho mmm, prácticamente sin hacer nada se puede transmitir todo y muchos actores que no mueven prácticamente ni la boca como jennifer lawrence o, y, y lo transmiten todo solo con, con la mirada sí sí claro que creo en ella. ¿Y tú de alguna forma la, la ejercitas o sí. miras al espejo? ¿Te encuentras ahí? ¿Te, digamos, modulas esa mirada? Hombre, tampoco, oh, sí, trabajo, pero en realidad es una cosa que va saliendo sola. Cuando te estás interpretando, es que la realidad es que la mirada lo dice todo en la vida, solo que en el cine pues tienes la cámara muy, muy cerca y se puede ver. Casi hay veces que hay que hacer menos de lo que se hace en la vida, para que no quede muy... Artificial. Sí. Y ahora que hablas de realidad, la vida y lo que se hace en, en escena, ¿la realidad siempre supera la ficción? Sí. Totalmente. Sí, porque la ficción está basada en la realidad y hay cosas que que, bueno, que pasan en, en, en las películas y es que, bueno, es que hay cosas horribles que pasan en la vida real y, y superan a la ficción. ¿no? Bueno, y esto mismo que acaba de pasar con Trump, fíjate mm. que... Por lo visto salía Los Simpsons, no lo sé. Ah, pues y en... pero, salía, salía. Sí, 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 sí cosas así que, que, se, que se van viendo en la ficción y dice, bueno, esto ¿pero es salía imposible. salía como presidente o qué? No, hay hay un, uno sí, de los claro. capítulos, se, se ve el futuro sí. y sale Lisa de Presidente de Estados Unidos y dice algo así como, bueno, tenemos que, que lidiar con la, la bancarrota que nos ha dejado el presidente Trump. Sí, sí. O sea, que fíjate si al final la realidad supera la ficción. Sí, sí. Totalmente. Bueno, pues Cristina, has hablado de, de esa película de estreno inminente, ¿verdad? La de Juan Antonio Anguita, 12 días. Ese será o es o ha sido tu proyecto más inmediato, porque ya lo has terminado, pero ¿qué más tienes en el horizonte? Bueno, pues ahora en un par de meses voy a rodar un corto que precisamente dirige Juan Carlos, eh, que se llama No Pera, Bo. Eh, también estoy bueno con la gira de teatro, estoy haciendo teatro en inglés, estoy haciendo Romeo y Julieta y seguimos mm. por ahí con, con la gira y preparando Agatha Christie. Luego con agosto vamos a... parece que estamos en negociaciones para que se haga por lo menos dos o tres veces más. Sí. sí. Pedro es un magnífico negociador. Ah, sí, ¿sí? Sí, 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 yo lo tramito. Con cara de Bruce Willis, sí. Yo lo tramito, lo tramito. <laughs> Un negociador duro. Sí, sí, total. Sí, y, um, y bueno, y luego pues cosas que ya sabes cómo somos los actores, mejor no decir para no gafar. Pero bueno, sí. bien, estoy estoy inmersa en, en, en proyectos, en esperando respuestas de algunos castings. Feliz Esperemos al máximo. Muy no feliz. Tanto. Este año la verdad es que empieza pintando bien. Pues bueno, eh, nuestra invitada hoy, Cristina Mediero, yo recuerdo ahora sí que es verdad que lo que lo traigo a la memoria. La primera vez que yo te entrevisté, un par de veces dije Medeiro, y yo creo sí. que era porque estaba pensando en Teresa Salgueiro, de Madre Deus o alguna verdad. Sí, o hay una, hay una Medeiro, ¿no? De... Um... De una actriz portuguesa. Medeiros. Sí, mm. o de Medeiros, Medeiros sí. Por eso la gente me confunde mucho. Pues no es pues Cristina. No es Mediero. 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 Sí, como Martínez Mediero, el autor de teatro. Mm. Ha sido un placer, Cristina. Igual. Ha sido de verdad un placer sí, y genial. de verdad una, una entrevista muy fluida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo de las mejores que te recuerdo, Ah, que sí. sí, ¿sí? ah sí. mira qué alegría si se lo dices a todas. No, sí, en, realidad sí. no. <laughs> en realidad no. En realidad no. Hombre, no suele tener la oportunidad de decírselo nadie, no, no, pero... no, 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 no No me deja hablar <laughs> Me tiene censurado Cristina, de verdad, un placer o Igualmente, cuando queráis, encantada Encantada y un saludo a Carlos